Bueno, abran sus Biblias al libro de Jonás, al libro de Jonás. Hoy cantamos un himno muy conocido y amado por muchos cristianos. Yo creo que es el himno favorito de mi mamá. Cuán grande es Él. Y claro, todos nosotros que hemos conocido a Dios mediante el Señor Jesucristo y estamos teniendo comunión con Él diariamente y lo buscamos y oramos a Él y seguimos conociéndolo en nuestra vida. Lo estamos conociendo que es un Dios grande y es en sí difícil de articular, de expresar la grandeza de Dios en nuestra vida, porque Él es un Dios al fin y al cabo incomprensible, aunque es conocible, es incomprensible la inmensidad de Dios. Claro, pudimos adorarlo y cantar eso de nuestro corazón, lo espero de nuestros corazones, de un corazón confiado en Él, a través del Señor nuestro, en el nombre del Señor Jesucristo, que ha abierto el camino a adorarlo a Él verdaderamente, como Mauricio nos acordó ahí de Juan 4:24. Pero claro, hay muchas personas, se puede decir, que la mayoría de las personas que viven en este mundo no pueden cantar ese himno, no pueden cantar de la grandeza de Dios porque no conocen ni al Dios verdadero, para entonces menos todavía cantar sobre la grandeza de su ser. Entonces los incrédulos no pueden cantar esa canción, pero hay muchos creyentes que se le olvidan de la grandeza de Dios y necesitamos no solo leer y aprender de la Biblia, de la misma palabra de Dios, la misma revelación de Dios, de Él mismo, de lo que Él habla de Él mismo, lo grande que Él es, y usar los salmos o cantos espirituales para acordarnos y animarlos hacia el conocimiento de Dios y conocerlo como un Dios grande. Pero hay alguno, imagínate esto, que tú sabes que Dios es grande, pero es difícil adorar esa grandeza porque sabes que esa grandeza, su voluntad, te lleva a hacer algo que tú no deseas hacer. En otra palabra, hay creyentes y tenemos a alguien delante de nosotros en la palabra de Dios que se llama Jonás, un siervo de Dios, un profeta de Dios, que él se rebeló contra la voluntad de Dios sobre su vida, de ir a llevar la palabra de Dios, el mensaje, un mensaje de la ira de Dios contra la maldad de Nínive, pero no lo quiso hacer. ¿Por qué? Porque él supo de la grandeza de Dios. Eso lo vemos en el testimonio de él de capítulo 4, cuando él estaba enojado con Dios por esa grandeza, la grandeza de su misericordia y de su compasión. Nosotros cantamos de la grandeza de Dios, cuán grande es Él, porque lo conocemos como un Dios misericordioso y lo adoramos debido a esa razón. Pero ¿qué pasa cuando Él también te está dirigiendo a vivir de una manera o hacer algo que tenemos ahí claramente en la Biblia, hacer algo, servirlo de alguna manera que a lo mejor nos molesta, es inconveniente? Y a lo mejor sabemos que no a pesar de su grandeza, pero debido a su grandeza, Él quiere hacer algo a través de ti que tú no quieres hacer.
a lo mejor traer salvación a una persona que te ha molestado y te ha turbado muchísimo. Y eso es lo que pasó con Jonás. En su modo de pensar, precisamente en dejando su propio corazón espiritual de engañar lo que él que y dejarse ser gobernado por su prejuicio, su discriminación contra la gente de Nínive, por la maldad que han practicado sobre otros pueblos, incluyendo a Israel, y lo van a hacer contra el norte, el reino norte de Israel, que en ese prejuicio él no quiso traer la palabra de Dios y proclamarla a esa gente, porque aunque es un mensaje de ira, siempre ahí da la oportunidad en ese mensaje de ira, en ese evangelio que incluye la ira de Dios, porque el evangelio siempre tiene que incluir la ira de Dios, como Pablo mismo lo describe. Tengo celo a predicar la palabra en Roma porque el evangelio es el poder de Dios hacia la salvación, a la salvación hacia los judíos primero y entonces a los gentiles, porque en el evangelio está la justicia de Dios, y el creyente anda, o el justo anda en fe. ¿Por qué? Porque la ira de Dios se ha revelado contra toda impiedad e injusticia de cada hombre. Entonces, de verdad no hay ese impulso y celo a predicar las buenas nuevas de la misericordia de Dios si la gente no sabe por qué necesitan de la misericordia de Dios. Y Jonás supo eso, que si él le proclama el juicio, la justicia y el juicio de Dios sobre la población de Nínive, y cómo se merecen el juicio de Dios, van a querer su misericordia. Y si quieren la misericordia de Dios, si buscan y claman por la misericordia de Dios, Dios la dará. Porque grande es Dios, no solo en su justicia, pero en su misericordia. Y él, debido a saber que Dios es tan grande, él no quiso hacer eso. Él se rebeló contra la grandeza de Dios. Y lo que estamos viendo aquí en el primer capítulo de Jonás, en la narración aquí, es la inutilidad de resistir la grandeza de Dios, de resistir la voluntad de este Dios, del Dios grande, el Dios verdadero, quien es grande, de huir de la voluntad de Dios cuando Dios ha dicho, esta es mi voluntad para tu vida. Y comenzamos a ver los tres testimonios que testifican de la inutilidad de huir de Dios, de huir de la grandeza de Dios, de tratar de resistir la voluntad del Dios grande. El primer testimonio que vimos la última vez que examinamos este capítulo es el testimonio de Dios mismo. El testimonio propio de Dios, de su grandeza, particularmente la omnipresencia, omnisciencia y su omnipotencia. Porque recuerda que cuando Dios le dio el llamado a Jonás ahí en versículo 12, capítulo 1, levántate y ve a Nínive, porque ha subido su maldad delante de mí. Y claro, se está usando frases aquí que no describen algo literal, en el sentido que la ciudad estaba literalmente, físicamente delante de Dios, pero de otro lado sí estaban delante de Dios porque Dios es omnipresente. La idea aquí es que Dios sabe de la maldad de la ciudad de Nínive y su ira está dirigido a ello, y él quiere llevar el mensaje o proclamar el mensaje de juicio sobre esa gran ciudad
a través del ministerio de Jonás. Pero esa frase, como lo hemos visto, aparece varias veces aquí en capítulo 1, que esto es todo lo que pasa en esta tierra, nuestra existencia, la existencia de cada hombre, la existencia de cada pueblo, de cada cultura, de cada nación, todo pasa delante de Dios. No hay ningún individuo, no hay ninguna cultura, no hay ninguna nación que no va a tener que puede escaparse de la vista de Dios, de su presencia, ni de su poder, y van a tener que rendirle cuenta. Dios le va a pedirle cuenta a cada individuo y a cada nación por su conducta. Pero fíjense que otra vez, nada más para como repaso, y Jonás se levantó para huir de la ¿qué? Presencia de Jehová a Tarsis, que probablemente se conoce a España, porque eso en el conocimiento de ese mundo, ese tiempo de antigüedad, esa era la parte más lejos que él pensó que él podía ir y escapar, y en el engaño de su propio corazón, no escaparse de la presencia de Dios literalmente, pero escaparse de la responsabilidad que Dios le ha dado. A lo mejor si me voy demasiado lejos, no voy a tener que ser usado por Dios. No, Dios no va a poder usarme en lo que me ha llamado a hacer. Y dice ahí que descendió a Jopé y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Entonces uno, donde vemos el testimonio de Dios aquí, su propio testimonio de su grandeza, porque ya vemos aquí en su palabra que era inútil de Jonás irse a la presencia de Dios, pero vimos la última vez que el testimonio de Dios sobre su propia omnipotencia, su control soberano sobre la naturaleza, se da aquí comenzando en el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres y que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es su tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Entonces no solamente que Dios mismo testifica de su grandeza, y entonces la inutilidad de huirse de no solo su presencia, pero que uno no puede hacerlo porque él es omnipotente. Él tiene un poder sobrenatural y soberana sobre toda la naturaleza. Él mismo levantó un gran viento. Él mismo causó que hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Él mismo lo hizo. Y lo confirma ahora por el segundo testimonio que tenemos aquí, el testimonio de Jonás. Ahí en versículos 6 y el 9. Jonás mismo testifica después de todas las preguntas que los marineros le dan a Jonás de quién.
quién es Él y de quién es su Dios, de qué ha pasado aquí, por qué Él está tan dormilón, por qué Él está tan tranquilo. Él no está tan tranquilo porque Él estaba tan confiado en lo que Él estaba haciendo. Él estaba confiado de lo que estaba pasando, era la culpa de Él. Y Él estaba más, vamos a decir, Él estaba resignado y aceptando que Él prefiere pasar por eso que hacer la voluntad de Dios. Eso es lo el engaño y lo pecaminoso es el pecado dentro de nuestros propios corazones, que nos engaña a pensar que podemos escaparnos de la presencia de Dios, o por lo menos de la responsabilidad que Dios nos da, de escaparnos de la voluntad clara de Dios en nuestra vida. Y si uno dice, bueno, pero ¿qué voluntad es esa? Porque no creo que Dios me va a dar va a expresar la misma voluntad a mi vida, a mí y sobre mi vida, como lo hizo con Jonás. Pero todavía tenemos la revelación de Dios que claramente revela su voluntad moral, su voluntad ética para cada creyente. Cómo andar con Él, cómo ser un creyente que refleja la santidad de Dios, que refleja una confianza que la manera de vida que Dios presenta al creyente es mucho mejor que la manera de vida o el estilo de vida que el creyente vivía cuando no era creyente. No andar por nuestra vista, pero por nuestra fe en la palabra de Dios. Confiar y andar y obedecer su voluntad justa, que nos indica aquí cómo vivir un esposo o una esposa, o como padre o hijos, como un trabajador, cómo relacionarnos con otra persona, servir a la iglesia, discipular a las personas, no solo públicamente en grupos grandes, pero individualmente y privadamente, estar al lado y enseñar a otros cómo andar con Dios en el nombre de Cristo Jesús. Todo eso está revelado a cada creyente, cómo vivir una vida santificada, pura sexualmente, en nuestro pensamiento y por nuestro cuerpo, y no airarnos o guardar rencor o amargura, pero por perdonar a otros porque Dios nos ha perdonado, ser paciente y constante contra la conducta de otros. Todo eso es revelado claramente como la voluntad de Dios para cada creyente aquí. Entonces, resistiendo esas cosas es igual que como es como Jonás resistió la voluntad de Dios revelada a él a llevar la palabra de Dios a la población de Nínive. Entonces, Jonás mismo testificó. El testimonio de Jonás mismo indica la inutilidad de resistir la voluntad de Dios. No solo que vemos que los marineros que no eran creyentes y eran paganos, sabían que estaban en una tempestad demasiado grande, que ellos por su experiencia sabían que su vida estaba amenazada, ya estaban en un punto donde estaban echando suerte y clamando a sus propios dioses, pero ellos mismos no tenían tanto confianza en sus propios dioses porque le pidieron a Jonás aclamar a su propio Dios. Si tú tienes confianza en tu propio Dios, ¿por qué tú le vas a decir, oye, órale a tu Dios? Pero es interesante que ellos mismos tenían por lo menos una idea que es posible que el Dios de Jonás era grande y más grande de su propio Dios, y que sea grande en qué, en compasión y misericordia.
Piensa lo que ellos mismos dijeron: levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Eso por lo menos es, no tenemos tanto confianza en nuestro Dios, no conocemos tu Dios, pero es posible que tu Dios es mejor que el Dios de nosotros y es más grande. Y si Él es ese Dios, entonces Él es grande en misericordia y compasión y no puedes librar de esto, porque Él entonces, mira, fíjense la implicación de esto, Él no pereceremos porque Él controla la naturaleza. Fíjate cómo Dios estaba obrando ahí en el corazón de esos marineros, ya en esa situación, a través de la presencia de Jonás ahí, de uno que era desobediente. Entonces, Jonás mismo testifica que Dios es el Dios verdadero, el Dios que ha creado el mundo, ¿verdad? Que hizo el mar y la tierra. Él es el Dios de los cielos. Eso indica que Él es, si hay otros dioses, y no hay, es una segunda clase condicional asumiendo lo contrario. Si hay otros dioses, pero no lo hay, Él es el Dios de los cielos. Él es el Dios más grande que es y soberano sobre toda la creación. Porque interesante, los dioses paganos eran dioses de qué? De la naturaleza, en otras palabras, fueron representados por la naturaleza. Entonces, vemos aquí que a través de lo que pasa aquí, especialmente con los marineros echando suerte, que Jonás mismo no pudo escaparse del control de Dios mismo, no sobre la naturaleza, pero sobre la suerte. Sobre la suerte. Interesante que aquí, dice aquí, cuando echaron la suerte aquí, que el patrón de la nave se acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Uno ve eso y tú crees, bueno, es la suerte, eso puede venir arbitrariamente. Fue una mala suerte que cayó con Jonás y buena suerte a los marineros. Pero si de verdad creemos en un Dios absolutamente soberano que meticulosamente está en control de cada cosa, entonces vamos a creer lo que dice Proverbios capítulo 16, versículo 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Entonces, la próxima vez cuando juega un juego de dados, cuando hay dado en el juego de Risk o el juego de Monopoly, y que Dios no lo permita, van a lo mejor a Mikosuki o Seminole, al casino Seminole, y quieren jugar los dados ahí, o jugar las tarjetas, y pierdes bastante dinero haciendo eso. Dios se está dejando saber: lo que estás haciendo está mal, y yo estaba en control de cada decisión que te vino a esa mala malos resultados. Hasta la suerte Él estaba en control de eso. Y entonces, por eso, nos está indicando aquí indica aquí en versículo 12, y Él le respondió, en versículo 11, y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más, y Él, Jonás, le respondió: tomadle y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que
que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Mira el testimonio otra vez de Jonás. Él supo de la grandeza de Dios. Él supo que la gran tempestad estaba en las manos de Dios. Él supo también que la decisión de la suerte fue de Dios mismo. Y él intentó de resistir todavía la grandeza de Dios. Y él está ahora aprendiendo una lección dura. O va, está comenzando a aprender una lección dura, que es inútil de resistir la voluntad de Dios, del Dios grande. El tercer testimonio lo vemos aquí en el resto del capítulo, por lo menos hasta el versículo 16, y el testimonio de los marineros mismos. Mira, fíjense lo que dice aquí del versículo 13 adelante. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embarneciendo más y más contra ellos. Otra vez, si Dios está en control, como dice el Salmo, en Salmo 33, no hay nadie, no hay una nación que puede frustrar los planes de Dios. No hay ningún individuo, no hay ninguna nación, nadie puede frustrar los planes de Dios. Entonces, no importando el esfuerzo de estos marineros, no pudieron acercarse a la tierra, no podían en sí vencer la fuerza de esta gran tempestad, porque ya sabemos quién está en control de esa tempestad. Y es Dios, es Jehová. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Cuando Jonás reveló su relación con el Dios de los cielos, el que hizo el mar y la tierra, estos marineros se preocuparon más. Ellos tenían temor a lo que sí conocían, ¿verdad? Ellos como marineros sabían que de el ámbito que estaban adentro, ellos sabían los riesgos de tener una carrera ahí en el mar, de ser marineros, lo amenazante el mar puede ser, pero ellos le dieron más temor a ese que no conocían, a que no podían ver con sus propios ojos, y es el Dios que está detrás de la tempestad, detrás de el mar turbada, del ámbito en lo que estaban. Dice ahí en versículo 10, por ejemplo, nada más para volver ahí, que ellos temieron de sobremanera acerca de la revelación que Dios es el Dios de los cielos y que hizo el mar y la tierra. Entonces, ¿qué hacen con ese temor? Bueno, en vez de resistir y rebelarse con ese Dios, ellos pusieron su confianza en el Dios de Jonás en vez de su propio Dios. Es interesante que no le estaban rogando a sus propios dioses ahora. Ahora le estaban rogando al Dios de Jonás. Y no solo que le estaban rogando solo a Dios, oh Dios, el Dios de Jonás, por favor tenga misericordia de nosotros, tú eres el que más grande de nosotros. No, ahora lo están dirigiendo su rogación por su nombre propio, su nombre propio que él reveló, personal, que él reveló al pueblo de Israel, el nombre que se identificaba con el pacto que él hizo con Israel, el nombre que comunica que él va a ser fiel en su pacto con el pueblo de Israel.
Él es el Dios que guarda su pacto con su pueblo. Ahora es algo, ahora se diría en una manera más personal al Dios de Jonás. Lo estaban llamando Jehová o Yahweh. Y es interesante aquí que no solo que se están dirigiendo a él, pero le están rogando a él y a su poder y a su misericordia para que ellos no perezcan, pero también le están rogando a su misericordia, conociendo que él es un Dios justo. Es interesante lo que implica aquí. Ellos reconocen que él es un Dios justo y no quieren ser ahora hechos responsables por sangre inocente. Ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. ¿Qué testimonio es eso? Tú haces lo que tú quieres hacer. ¿Qué testimonio más claro acerca de la soberanía absoluta de Dios? Tú haces lo que tú quieres. Tú, como la adoración de Ana o de Hannah, en el hebreo, cuando ella adora al Señor, le exalta al Señor en capítulo 2, cuando ella elogia la soberanía de Dios, que Él es el Dios que hace a las personas a vivir, pero Él también hace matar a las personas. Él está en control de la vida y está en control de la muerte. Él está en control de exaltando al humilde y Él está en control de humillando el orgulloso. Ese es el Dios que es grande. ¿Cuán grande es Él? Y los marineros lo están reconociendo. Tú eres grande sobre el clima, la creación natural. Tú eres grande sobre la suerte, las decisiones de las suertes, de los dados, ¿verdad? Tú eres grande ahora en tu poder de poder salvarnos de una situación tan violenta, tan mala que nosotros no podemos resolverlo nosotros mismos. Tú solo lo puedes resolver para no dejarnos perecer. Tú eres grande en tu justicia y te rogamos que tú no nos has hecho la culpa a nosotros de derramar sangre inocente. ¿Por qué? Porque tú eres un Dios tan grande, porque tú haces lo que tú quieras hacer. Y ya. Y tú no te puedes frustrar. Esa es la idea, ¿verdad? Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor. Y ofrecieron sacrificios a Jehová y hicieron votos. Es interesante que en ese gran temor no lo están haciendo huirse de la presencia de Dios. No están tan aterrorizados de Él que quieren huirse de Él, que lo odian. Al contrario, ellos ahora reconocen la grandeza de Dios y ahora se acercan a Él. No solo arrogándole por su misericordia, pero ahora ofreciéndole sacrificio a Él. Eso es una expresión de rendirle culto a Jehová. Interesante el contraste aquí. Jonás supo de la grandeza de Dios y él quiso huirse. Él quiso resistir la voluntad de Dios. Estos marineros que eran paganos, incrédulos, ahora reconocen por la gracia de Dios quién es la grandeza de Dios y quieren ahora rendirle culto a Él. Están cumpliendo con la voluntad de Dios de que si ellos conocen a Dios y conocen de su misericordia, entonces es inevitable, no solamente es necesario, pero inevitable que uno le va a rendirle culto a Dios y adorarlo. Es inevitable. No es una opción natural para el creyente. Entonces la pregunta es si ellos de verdad eran o se convirtieron, Dios lo convirtió a ellos a ser creyentes.
si esto fue una verdadera conversión. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Dios usó esta situación no solo a reprender a Jonás, a dejar de saber que él no puede resistir, que es inútil resistir su voluntad, de tratar de huirse de su responsabilidad, de la presencia de Dios, pero usando entonces un creyente, por lo menos desobediente, Dios todavía usa la situación natural, pero también la situación personal de Jonás, a entonces traer a estos marineros a la salvación. Dios puede hacer más de una cosa, ¿verdad? En inglés se dice que he's a multitasker. Él puede hacer muchas tareas, varias tareas a la misma vez, simultáneamente. Reprender a uno, pero salvar a otro al mismo tiempo. Porque yo creo que ellos fueron convertidos aquí. Bueno, primero, temen a Jehová. Tú sabes que el testimonio que vemos en la Biblia, amo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es interesante. Es que los incrédulos no tienen el temor de Dios en sus ojos. No tienen el temor de Dios en sus ojos. Pablo cita los salmos, y ahora tratando de acordarme si me sé el salmo exactamente. No creo si me estoy acordando aquí. Él cita Salmo 53 que dice que el necio en su corazón no hay Dios, se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien que haga bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscará a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Pero ese no es el salmo. Ahora me estoy tratando de acordar. Tengo que ver ahora que la cita del Antiguo Testamento que él usa. Pero Pablo en Romanos 3 dice esto, citando ahí del Antiguo Testamento. Si alguien lo puede encontrarlo, me pueden dejar saber, de acordarme cuál es el salmo. No lo tenía escrito aquí. Sí lo tengo. Sí, en Romanos 3:18, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y él está citando ahí también un versículo del Antiguo Testamento. El punto es que eso es una verdad absoluta. El incrédulo, la persona que no es salva de verdad, no teme a Dios. Puede tenerle miedo a Dios o miedo de una circunstancia donde estamos, amor, relacionado con Dios o por lo menos con un Dios por un poder sobrenatural que en ese momento tiene a lo mejor un miedo. Pero temer a Dios no es solo tenerle miedo a Dios, aunque incluye eso, pero es tomarlo en serio. Tomarlo tanto en serio que tú quieras acercarte a Él y tú quieras servirlo a Él y tú quieras obedecerlo y tú quieras adorarlo. Gracias. Sabía que era uno de los salmos. Salmo 36. Eso pasa algunas veces cuando uno depende tanto en Biblias que te dan las citas, las cruces de referencia al lado de cierto versículo. Y en versículo, sí, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Entonces, la prueba de la conversión de estos hombres, de estos marineros gentiles, es interesante que esto es gentil, él usa un judío para convertir gentiles, cuando ese judío que quiso resistir la voluntad de Dios y intentó de resistir la voluntad de Dios, de no ir a otros gentiles a proclamar el mensaje de Dios. Entonces, temieron a Dios y no solo temieron a Dios, pero ellos eran a Jehová. Yo creo que
la palabra de Dios aquí describiendo que ellos temieron no solo al Dios de Jonás, pero ahora temen a Jehová. Es importante porque ahora se están identificando con el Dios que guarda su pacto con su pueblo. Están identificándose con Dios por su nombre personal. También vemos que Dios, que ellos recibieron la compasión de Dios de una forma no solo de servir, de salvarlo de esta situación física, pero fíjense lo que dice aquí, no solo que temieron a Jehová con gran temor, pero le ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Hicieron votos. Ofrecer un sacrificio a Jehová es una expresión de agradecimiento. Y el agradecimiento es un fruto de adoración. Pero además de eso, hacer votos es algo ahora, una acción que también señala más todavía una expresión de gratitud y de un vínculo duradero de confianza con Jehová. Entonces, tomándolo todo junto, que temieron a Jehová y como el fruto de ese temor, le hicieron sacrificio a él de culto y también se expresaron con votos, le hicieron votos a él, manifiestan una conversión sincera a Jehová. Uno dice, bueno, pero no sabemos qué votos. Bueno, ¿cuándo se hacen votos? ¿En la Biblia cuándo se hacen votos? Bueno, se puede hacer cuando se hace cuando hay un contrato entre dos personas, pero se ve también en el contexto bíblico, particularmente en el Antiguo Testamento, cuando la gente hace votos y Dios también hizo voto con su pueblo, es en el contexto de hacer un pacto. Ellos mismos están comunicando que ellos han entrado en un pacto con Dios, en el sentido que ellos se han comprometido a Jehová, su vida. Eso es lo que el creyente hace. El creyente viene a Dios por su misericordia y sabe que por su misericordia, por su gracia, de su salvación, entonces se entregan su vida a Él. ¿Qué otro voto van a hacer? Oh, no vamos a tomar a Jonás como pasajero. Te prometo, Dios, que no vamos a tomar a Jonás como pasajero otra vez. Podría ser, te prometemos que no vamos a adorar a otro Dios. Bueno, entonces reconoce que este es el Dios verdadero y único. ¿Qué otro voto van a hacer? ¿Qué otras promesas van a jurar hacer? Si no es jurando o entregando su propia vida, su propia vida al Dios verdadero, a Jehová. El Dios tan grande que es el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra y que hace lo que Él quiera hacer. Entonces yo creo que esto es un corazón que se han comprometido a Jehová debido a su misericordia, debido a que ahora reconocen quién es este Dios y lo temen. Porque en los ojos de los incrédulos no hay el temor de Dios. Hay otro testimonio, está el testimonio del gran pez, pero eso lo vamos a ver la próxima vez. El testimonio del gran pez que testifica que es inútil a resistir la voluntad de Dios, de huir de su presencia, porque Dios no te abandona. Y Él nunca abandonó a Jonás. Nunca lo abandonó. Entonces no debemos resistir entonces a la voluntad de Dios sobre nuestra vida. Amén. Vamos a ponernos de pie.